Saludos y bienvenidos a la Sintonía Cofrade de Porcorón Televisión. Bienvenidos a nuestro Sentir Cofrade, martes más, 9 de la noche, desde los baños del Carmen, el sol que ya se está ocultando por allí, por los montes que tenemos casi un poquito más acá de Gibralfaro, y con ustedes para ofrecerles pues, la actividad cofrade que esta semana se ha vivido en nuestra ciudad. Además, una actividad que está muy limitada, como ya hemos podido explicar en los anteriores programas, por el asunto de confinamiento y ahora el desconfinamiento, pero estamos limitados, seguimos limitados con noticias también que estamos esperando de, bueno, la mayoría de las hermandades del Carmen han suspendido tanto, bueno, no sus actos, sino su salida procesional, han suspendido la salida procesional. Este año vamos a tener muy poco a las Cármenes, tanto en las calles como en nuestra bahía, y nos queda por conocer también la decisión de la Virgen del Carmen Coronada, de la Iglesia del Carmen, para ver cómo qué es lo que va a ocurrir en este mes de julio, que ya casi empezamos, y que está dominado igualmente por las hermandades del Carmen que están en nuestra ciudad, de las hermandades del Carmen como Pedregalejo, El Palo, Olías, Welling, bueno, todas las hermandades y también submarinistas, que nos tenemos que acordarnos de ello y nos acordamos constantemente de ello. En este año 2020 de una mala factura, un año que nos está dejando después unos sinsabores. Que veremos, a ver, el otro día hablábamos del año 2021, ya se hacían algunas, bueno, se hablaba de la celebración del centenario, de los actos del centenario, de cuándo que empezará el próximo 21 de enero, pero que en realidad concretando pocas cosas podemos decirle aún. Estaba previsto que en este semestre del segundo semestre del año 2020 o quizá el tercer y cuarto trimestre del año 2020 se fuera anunciando por distintos espacios la celebración del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga, tanto en Madrid como en Roma, como en ciudades también limítrofes de Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla, Huelva, Cádiz, pero pues miren ustedes, ahora mismo está todo a ver lo que ocurre. A ver lo que ocurre y cómo se van desarrollando las cosas. Como siempre, aconsejarle desde el primer día que me puse a la pantalla después del confinamiento de la declaración de pandemia, decirle mucha cautela, mucha precaución. Esto no está todavía totalmente dominado. Ya ven ustedes los brotes y los rebrotes que hay. Por lo tanto, vamos a tener esa precaución debida con todo lo que conformamos en nuestro día a día. Por lo tanto, cuidadito que esto tiene mala idea y no vamos a dejar ni un momento que se nos olvide que estamos luchando contra algo invisible pero que está ahí. Por lo tanto, las medidas de cuidado y las medidas de seguridad, tenerlas muy presentes, porque hay algunas veces que no entiendo cómo hay gente que no comprende y que no lleva a cabo esas medidas de seguridad. Todos estamos propensos, se ha demostrado, no solo los mayores, sino todos estamos supeditados a un contagio y a pasarlo francamente mal. De todas formas, sepan ustedes que seguimos trabajando para ustedes, seguimos igualmente llevándole la actualidad y en este caso la actualidad cofrade. Y hablaremos siempre en un año que así a mí se me antoja ser el año reflexivo, porque todo es pensar, todo es que hubiera pasado, todo es que hubiera hecho, pero estábamos en nuestro sitio, estábamos en nuestro lugar, estábamos con nuestras cosas preparadas para como si no hubiera habido nada. Es así, y la seguimos preparando. Ya comentaba reuniones para 2021 y reuniones para la Semana Santa de 2021. Pues vamos a poner esa ilusión y vamos a llevar a cabo también ese esfuerzo de tiempo para que nos podamos disfrutar en ese año 2021. Pero antes tendremos igualmente que disfrutar de algunas cosas y tendremos igualmente que ver algunos de los temas que se nos han quedado en el tintero. Ahora vamos a hablar con alguien que este año celebraba muchísimo. Con alguien que este año celebraba un centenario. Digo, celebraba no, lo he empleado mal el verbo. Celebra,
un centenario. Celebra el centenario y esa es la hermandad de María Santísima de Araceli, filial de Lucela, la hermandad de Málaga de María Santísima de Araceli. Tenemos con nosotros a su hermano mayor, que es Cristóbal García González. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, Coco. Bienvenido a Pergona Televisión. Muy agradecido por esta invitación, y además con este entorno, que esto es una maravilla. Este entorno de los baños de Cabello, un lujo, ¿eh? Es un lujazo, sin lugar a dudas. Cristóbal, hablar de que, como yo he dicho, estamos celebrando el centenario. Estamos celebrando el centenario con muchísimas dificultades. A todo el mundo que me pregunta cuando algo se va a suspender, no se va a suspender, se va a aplazar. Tú me lo has oído también. Sí, sí, de verdad que la frase me gustó muchísimo. No, nosotros no suspendemos, nosotros aplazamos. Desde el año pasado ya estábamos preparando todo el capítulo de actos muy numerosos del centenario, y actos muy importantes, de mucho valor histórico, de mucho valor cultural, para traerlo aquí a nuestra ciudad de Málaga. Nosotros nos sentimos muy malagueños los que vivimos aquí, aunque muchos de los que pertenecen a la cofradía son lucentinos, pero nos sentimos muy malagueños, eso lo sabe todo el mundo. Y bueno, y empezamos muy bien, empezamos las ruedas de prensa, tanto en Málaga como en Lucena. Esto se hizo los primeros días de febrero. El día 8 pudimos celebrar con un éxito fantástico el pregón de la gloria de Araceli, igual que se presentó el cartel centenario, que fue pintado por una persona que es un auténtico artista, que es Francisco Martínez Zamora. Juan Francisco Martínez Zamora. Bueno, ha hecho un cartel que para mí es súper completo, al igual que el sello centenario, que lo ha hecho Juan Antonio Fernández Doblas, que lo conoce todo el mundo, porque ha diseñado mucho, en tronos y en cosas de Semana Santa. Presentamos las tres cosas, primero los carteles y como final el pregón, presentado por una lucentina, precisamente que es médico, aquí en Málaga, Inmaculada García, y su hermano fue el pregonero. El pregón fue dicho por la gente en la que asistió, que se abarrotó la iglesia del Santo Cristo, no había donde sentarse, había gente de pie. Es un orgullo grande para nosotros. Vinieron autoridades de allí, autoridades de aquí. Y primero de febrero fue eso, ¿no? 8 de febrero. El 8 de febrero. El 8 de febrero. Sí. Hubo muchas lágrimas que saliendo de aquellos ojos pendientes del pregonero, y nosotros salimos con un orgullo tremendo. Después, lógicamente, nos fuimos a comer con vino de Lucena. Ajá, y con dulces de Lucena, como señor, es habitual. Muy bueno, fino ahí en Lucena, sí señor. Mora Chacón, víbora, qué bueno, fino. Esto es muy habitual en la archicofradía de la Virgen de Araceli de Málaga, porque sí, nos gusta regar nuestra amistad con el vino de Lucena. Compartir el pan y el vino. Claro, ¿no? Que sí, eso yo creo que como mejor se... Dicen que los buenos tratos se hacen con una copa de vino. Esto no son tratos, esto es compartir amistad, pero es imprescindible también. A partir de ahí la cosa se empezó a... No, en principio siguió bien, porque el día 29 de febrero se inauguraba una gran exposición, la exposición centenaria, 100 años de devoción aracelitana en Málaga, que no es poco. Que no es poco. Del año 20, cuando... Oye, yo ahí quiero retomar una cosa, Cristóbal, vamos a ver. Porque sí, estamos viendo, nos están viendo también muchos cofrades, nos están viendo muchos malagueños, y dicen... 100 años lleva aquí la hermandad de Araceli. Un poco de historia, cómo se funda, cómo se organiza, cómo, porque estamos hablando de un siglo de una devoción de Lucena que se transporta a Málaga, y ya sabemos hace 100 años cómo estaban las comunicaciones, cómo estaban las carreteras, cómo estaba todo, ¿no? ¿Cómo llega aquí quizá la devoción aracelitana? Quizás fuera esa la causa, eso que acabas de decir al final, la causa de que aquí se fundara esta cofradía filial. Lucena y Málaga siempre han estado extremadamente ligadas. Yo me acuerdo de que cuando inauguramos el Parque Virgen de Araceli en Teatinos, en los discursos de ambos alcaldes, el alcalde de Málaga, le decía yo al alcalde de Málaga, que pensaba que el que cortó las provincias se equivocó. Lucena es más malagueña que cordobesa. Me perdonen los cordobeses, pero es más malagueña que cordobesa. No, Lucena tiene también su deje cordobés bastante pronunciado. Sí, pero todo el trato comercial, el trato turístico, sí. Siempre viene ligado siempre a Málaga. Y cuando me escuchan esto los cordobeses, dicen, bueno, eres un... Te van a decir, mira. Pero bueno, es que es así. Pero sí es verdad, tenemos mucha unión. Yo te puedo contar muchos detalles lucentinos.
que desde luego han cuajado. Y luego, pues claro, pues la gente que trabajaba aquí, que aquí había mucho mucha gente trabajando de Lucena, por motivos laborales, se tenían que vivir aquí, porque las comunicaciones, como tú bien decías antes, sí, eran muy complicadas. Ir a Lucena, esa Cuesta de la Reina, con una mala carretera, años 20, pues imagínate la Virgen de Araceli, lo lejos que se les quedaba para subir al santuario, que es donde ella está habitualmente. Sí. Solución, montar una cofradía filial aquí, donde tuvieran una virgen similar, dentro de lo que cabe, a la que está en la Sierra de Aras, sí, y hacerles todos sus cultos igual que si estuvieran allí. De hecho, los cultos aquí, desde los años 20, se hacían el mismo día que se celebraba la función principal en Lucena. Hoy no se puede hacer, porque las comunicaciones nos las han facilitado tanto. Claro, ya va y... que te cuesta lo mismo coger el coche e irte al santuario, claro, que irte a los mártires a, claro, escuchar claro, la función principal. Total, se hace en otras fechas distintas. Aquella familia que lo fundó, la fundó, pues bueno, aquello se fue multiplicando porque la gente se comunicó y hicieron una cofradía que duró muchísimo tiempo, con muchísimos hermanos y con muchísima actividad. Después, de vez en cuando, hacían sus excursiones a Lucena, pero también ha tenido sus decadencias, claro, como cualquier cofradía. Hoy, modernamente, las cosas han cambiado. De todas formas, los actos que nosotros hemos preparado para el centenario... La imagen que tenía en Málaga es una imagen de las Clarisas, me decía. Justamente, del convento de las Clarisas. Sí, sí. Esa fue la que trajeron ellos en el año 20. Sí. Que se le daba culto en el convento de Lucena, de las Clarisas de Lucena. De las Clarisas de Lucena, sí, sí, sí. Luego, cuando yo me nombraron a mí, hermano mayor, pues bueno, yo recibía noticias de los mismos hermanos que decían que, bueno, que si la imagen era un poco pequeña, que si fuera una imagen de mayor volumen, sería más similar a la de Lucena, y aunque el cariño, el amor que se le presta a la Virgen de Araceli va a ser el mismo, pero parece que estaba un poco más identificado con la Virgen de Araceli. Y esto supuso de que encontramos una oportunidad con unos señores, concretamente eran los orfebres Angulo, que tienen mucha relación con Málaga. Exactamente. Hay tronos, sí, orfebre, se pasean, se van a Santa de Málaga. Y el abuelo pues tenía una Virgen de Araceli que se le había encargado a un escultor cordobés. Hicimos las gestiones y nos las pudimos traer aquí. Y desde entonces se da la cultura. Desde entonces aquí. Mira, estamos viendo imágenes y ahí estamos viendo el sello. Ya estamos en el conmemorativo. Ya estamos en la primera planta de la agrupación de cofradías, donde esos 100 años de devoción aracelitana se expone hasta el próximo día 3. Aviso a navegantes, quedan pocos días. Hasta el 3 de julio, justamente. Y este es el cartel. Cartel que... Este es el de Juan Francisco. Exactamente. De Juan Francisco. Esto se inauguró el día 29. Sí. El día 29, con asistencia de todas las autoridades políticas, religiosas de Lucena y de Málaga. Y el día 1 se puso en marcha con la idea de que estuviese todo el mes. Justamente todo el mes, justamente. El 1 de marzo estamos hablando. El 1 de marzo. Y el 1 de abril se clausura. Sí. Ese era el plan. Pero justo a mitad de camino, vino el dichoso bichito, es el dichoso, no el a maldito. Maldito a cambiar todos nuestros proyectos. A cambiar todos los planes y tuvimos que cerrar ya, pero ya fue de que se cerraba a las 8 y que nos comunicaron de que mañana no se abre. Claro. Fue un viernes, cerramos, se quedó todo montado, absolutamente todo, con todos los riesgos, porque lo que ha venido de Lucena tiene un valor artístico. Eso es lo que yo quería comentar, porque hemos visto una sala, ponía sala de iconografía, sala que nos explique un poco cómo habéis dividido el espacio del Museo Jesús Castellano de la agrupación. Bueno, de esto que estás viendo ahora mismo, es precisamente, sí, la sala de la filial. La sala de... Se expone, esa es la Virgen, la que cariñosamente le dice a nuestro vestidor, la Virgen pequeña. La Virgen pequeña. Mi niña. Y esta otra que ves en el cuadro es la Virgen que actualmente se le da culto en el Santo Cristo. Esta es la sala de la filial. Ya no, ya estamos en otra sala, que es la sala principal, sí, el templo de Lucena. Que templo es de Lucena. Donde se exhiben las auténticas joyas, lo mejor que hay en el museo. De la hermandad matriz de Lucena. Ajá. Lo mejor que tiene ha venido, lo mejor que tiene, con, sí, una antigüedad tremenda. Es que la mayoría de las obras son siglo XVII, siglo XVIII, y hay auténticas joyas.
Esto, primero, antes de llegar a la sala de la filial, tenemos una galería que está repleta de láminas iconográficas. Dicen que es de las mejores colecciones que hay en Andalucía, de la Virgen de Araceli, desde que llegó a Lucena hasta a lo largo del tiempo, en distintas facetas. Y sí, que son tres salas realmente: la sala de las láminas, la sala de la filial y el templo de Lucena. El templo de Lucena, nada más entrar, lo primero que ves, que supongo no estoy observando las imágenes, pero lo primero que se ve es, además del emblema de la archicofradía lucentina, es un velón de Lucena. Velón. El velón, que es un poco el signo de la forja de Lucena. Sí. Y es el velón de mil corazones. De esos velones existen muy pocos, se hicieron muy pocos, y la archicofradía tiene uno. Y lo ha traído. Lo ha traído. Luego, en la misma sala de esta que yo hablo, la más importante de todas, hombre, para mí la más importante es la nuestra, la de la filial, pero bueno, la más histórica, la que más aporta, ahí están, por ejemplo, el estandarte de la cofradía filial de Madrid, con un importante reportaje de lo que es la cofradía de Madrid. Tenemos también Córdoba, un reportaje con su estandarte. Tenemos también detalles de la cofradía filial de Sevilla. Hay muchas más filiales, pero bueno, de las más importantes tenemos presencia allí. Sí. Y luego, bueno, hay obras ya no solamente de vestir, sino que hay obras de orfebrería de un valor tremendo, que bueno, que el que le gusta este ambiente de historia y de cultura y de valor, pues realmente lo disfruta. Lo disfruta. Recuerden ustedes, decimos los horarios: de 10 por la mañana, de 10 a 1, y por la tarde de 5 a 8 de la tarde, y bueno, y hasta el día 3. Lo tienen ustedes hasta el viernes, o sea, queda poco tiempo. Mañana, miércoles y jueves son los días que pueden disfrutar de esta exposición. Bueno, el viernes también, ¿eh? Y el viernes también, me está diciendo el hermano mayor. El viernes también, de 10 a 1 y de 5 a 8. Fíjate, bueno, la cantidad de cosas que han pasado desde el año 1562, que fue cuando llegó la Virgen a Lucena. Sí, sí, sí. Desde Roma. Claro, claro. Y claro, decimos, 1562. 100 años en Málaga, pero es que en el 1562 el marqués de Comares la trajo de Roma. Que es que ellos tienen una historia muy bonita, que no te la voy a contar porque si no se lo iba a hacer de noche aquí. Y es una imagen que la venera no solamente Lucena, sino todo el contorno. Está en un sitio privilegiado, que es la cumbre de la Sierra de Aras, desde donde se ven 5 provincias y 20 ciudades, 20 pueblos. Desde allí, es una joya. Y allí fue donde, cuando vino de Roma, llegó. Allí fue donde se separaron, después de una tormenta, cuenta la historia, los animales que la traían en un cajón. Y se fueron allí a la sierra y se entendió de que la Virgen quería estar allí. Y allí está en la sierra, ¿no? Y allí está en la sierra, así a grosso modo. Lo hemos hablado porque son 4 siglos y pico que no. No te lo puedo contar. Nos ha traído también, ha traído igualmente el hermano mayor de la hermandad de María Santísima de Araceli, nos ha traído la publicación que tienen ellos, que van a tener como 100 años, con motivo de los 100 años, ¿no? Bueno, no, realmente no es así. Esto es uno de los aplazamientos. Ajá. Es decir, normalmente en el mes de abril sale nuestra revista anual, nuestro libro, como algunos ya le llaman. Y este año no salió porque nos pilló en el medio de todo el lío. ¿Y qué hicimos, Coco? Aplazar. Aplazar. Sí. Esto es una primicia porque la revista no sale a la luz hasta mañana. Casualmente ha coincidido tu entrevista con la... Bueno, hermano mayor, y con lo que queda, porque quedan cosas muy importantes y se han aplazado cosas muy importantes. Por ejemplo, la imposición de la azucena de plata, que es el signo más, digamos, más evidente que tiene la agrupación de hermandades de Gloria, que se le iba a imponer, a ofrecer, a mí me gustó más decir ofrecer, a la Virgen de Araceli, ¿no?, allí en Lucena, ¿no?, que estaba previsto autobuses, que iba a poner la hermandad, que la gente fuera y que se pasara. Eso iba a ser casi a finales de marzo. El 21 de marzo estaba previsto. Se ha aplazado. Sin día. Aplazado. La azucena de plata es de la Virgen de Araceli. Es la Virgen de Araceli. La Virgen de Araceli, sin lugar a dudas. Es más,
te diría más, para que veas la voluntad de que tenemos todos de que esto es un puro aplazamiento. La reserva que se hicieron en autobuses, incluso de la comida en el hotel donde íbamos a comer ese día, donde Bruselas estaba previsto la visita turística y demás, está allí, nadie ha reclamado nada de dinero. Dice, me avisas cuando hay que ir. Me avisas cuando hay que ir, pero así. Bueno, me avisas cuando hay que ir. Pero que yo no quiero, no me devuelvas nada. Que tú me dices cuándo hay que ir y lo subimos en el autobús. Oye, Cristóbal, también, bueno, ya ha pasado la festividad de la Virgen de Araceli, que es al principio de mayo, y que igualmente se iba a celebrar en mayo un triduo del centenario, o un triduo especial, ¿no? Solemne, y sobre todo, y algo también que va a ocurrir en octubre, que es el Rosario de la Gloria, donde la Virgen de Araceli va a presidir el Rosario, ¿no? Efectivamente, el Rosario se lo adjudicó por unanimidad la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de Gloria, se le adjudicó a la Virgen de Araceli de Málaga. Sí. Por llamarle así, Virgen de Araceli nada más que una. Claro. Y todo está preparado también para eso. De Lucena se desplazan unos pocos de autobuses. ¿Qué idea tiene el hermano mayor? ¿Que se pueda producir? ¿Que no se pueda hacer? Que... Esto es una incógnita. Yo siempre digo que me cuesta mucho trabajo decir que no. Hasta el extremo de que, como preveemos una afluencia enorme de lucentinos, que otra vez que ya celebramos el Rosario de la Gloria con la presidencia de la Virgen de Araceli, se desplazaron muchísimos autobuses. Sí. Y la previsión es de que del orden de 300 personas mínimo tendrían que comer aquí en Lucena, en Málaga. Porque cuando termina el Rosario de la Gloria, como tú bien sabes, es ya la hora de comer y hay que preverlo, sí, para que la gente no se quede abandonada. Se vuelva a Lucena. Bueno, pues nosotros hicimos una contratación en el seminario, en el hotel que se hizo allí. Sí. Pagamos nuestra señal y nosotros no hemos ido por allí a suspenderla ni a reclamarla todavía. Sí, eso quiere, eso, a ver, yo a eso le llamo confianza. Claro. Confianza en que todavía esto se pueda remediar de alguna manera y el 18 de octubre salga la Virgen de Araceli de la catedral después de celebrar el pontifical en procesión por las calles de Málaga, que para nosotros es muy importante porque no salimos con demasiada frecuencia y esto es muy importante para nosotros. Es importante para nosotros. ¿Se va a salir o no va a salir? No lo sé. Vamos a ver. De entrada vamos a aplazar. A ver el tiempo cuando... Ahora, bueno, ahora parece que dicen algo, que sí, que cuando pase el verano se podrá retomar lo que son manifestaciones religiosas populares, que tal. Depende de dónde leas, Cuco. Sí, eso también. Depende de dónde leas. Depende porque de dónde hay leas. Gente que dice que la cosa va peor, que la cosa va mejor. Es verdad de que va a haber mucha afluencia y que tiene mucho riesgo. Sí. Esto es real. Claro. Entonces yo supongo que los que tengan que valorar, porque la procesión no es nuestra, es de la agrupación de Cofradías de Gloria. Claro. Nosotros presidimos con nuestra imagen, pero las decisiones son de la... Pero quien la organiza es la agrupación de Hermandades de Gloria. Las decisiones son de la hermandad, de la agrupación de Cofradías. Cristóbal, pues un rato muy agradable que hemos echado un espacio, ya hemos podido ver algunas cosas, algunos de los tesoros, tanto de Lucena como de Málaga, en honor a la Virgen de Araceli, una Virgen de Araceli que nos acompaña en el Santo Cristo, y está en la iglesia del Santo Cristo, y que siempre la tenéis preciosa. Es así, siempre está muy cuidada y siempre está expuesta para que sus devotos, para que su gente, para que la gente de Málaga pueda compartir esos ratos de reflexión ante la Virgen de Araceli y de tanto amor lucentino que tiene. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo te agradezco enormemente tu invitación, y sobre todo en un momento en el que todavía estamos a tiempo de que los malagueños y no malagueños puedan disfrutar de la exposición 100 años de devoción aracelitana, que como sabes está en el museo de la agrupación de cofradías de Semana Santa. Hasta el día 3, así que si quieren ver cosas con siglos, con sobre todo también con mucho cariño. Sí, con mucho amor que le tenéis a la Virgen de Araceli. Nosotros, agradeciéndole al hermano mayor de la Hermandad de Araceli, filial de la Matriz de Lucena, agradeciéndole. Ahora nos vamos a ir a ver imágenes que se producían en la iglesia de San Juan, porque la cofradía, la archicofradía de Dolores de San Juan, celebraba su corpus y su culto eucarístico de San Juan. Cristo protector de la Legión. De la octava bandera.
del tercer tercio. Thank you.
continuamos con ustedes en Sentir Cofrade, nuestro Sentir Cofrade de los Baños del Carmen, ofreciéndoles hoy día 30 de junio. Ya nos cargamos el mes de junio, vamos a empezar a julio, y empezamos julio con muchas ilusiones, y con muchas ganas. Ya les comentaba al principio del programa, a ver si podemos hacer, y algo haremos en Proconos Televisión para que el Carmen esté presente en las pantallas de Procono Televisión y estén presentes igualmente en su casa. Lo haremos, algo haremos, porque el mes de julio es el mes del Carmen, no hay duda ninguna, no hay duda ninguna. Pero ahora queremos hablar con el hermano mayor de la congregación de Mena, Antonio de la Morena, en una iniciativa que ha habido recientemente. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Coco. Bienvenido a este, a la ciudad del paraíso, sobre todo a este enclave, que yo decía el otro día que está entrando en ser decadente, pero que tiene el encanto tan especial que nos gusta a los malagueños, ¿eh? Pues sí, siempre es un placer venir a esta casa, a Procono Televisión, si encima es un enclave como este, oliendo a peto, la cerveza por aquí y volando, todavía mejor, ¿no, Coco? Y la marismo, que en marismo casa, y rebalaje también. En nuestra casa. Estamos, nosotros somos más del rebalaje. ¿No? Totalmente. Está el tema de rebalaje. Oye, Mena pide al Ayuntamiento de Málaga que conceda a la Legión la medalla de la ciudad. Se cumple esto en el centenario de esta unidad de los legionarios, y por lo tanto en este caso la congregación ha tenido la idea de pedir la medalla de la ciudad por esa vinculación tan estrecha en estos casi 100 años, porque si no son 100 años serán 99 lo que la Legión tiene de unión con la congregación de Mena y con Málaga. Pues sí, bueno, este año, el 20 de septiembre del 20, se cumplirán los 100 años desde la fundación de la Legión Española. Y bueno, pues creíamos por parte de la congregación de Mena justo pues el solicitar esa distinción, la máxima distinción de la ciudad, la medalla, pues para una unidad como es la Legión, que tantísima vinculación ha tenido con la ciudad, con Málaga, con la provincia y también con Andalucía, ¿no? Recientemente se le entregó a la unidad la medalla de Andalucía el 28 de febrero. Y bueno, pues creíamos justo que la Legión, por tantísima vinculación como tiene y por muchos méritos que lleva a su espalda, pues que tuviera esa distinción por parte de la ciudad de Málaga, ¿no? Hablaremos de ello, porque hablaremos de ello y también de algo, de algunas cosas, algunos actos que había preparado y que estaban en cartera y que se había solicitado y que se estaban hablando. Pero antes yo quiero hablar con el hermano mayor de la congregación de Mena de la Semana Santa de 2020. Duro, ha sido duro. Bueno, sí, ha sido una Semana Santa típica, muy dura. Ese mejor calificativo no existe, ¿no? La verdad que los cofrades en nuestras casas durante la Semana Santa, pues no es nuestro sitio, no es, el hábitat natural no lo es, ¿no? En la calle, pues dando testimonio de fe con nuestros sagrados titulares, procesionando por las calles de la ciudad. Pero bueno, ya ha pasado. Ha pasado, lo hemos vivido como lo hemos vivido, hay que sacar las cosas buenas, que también la ha habido, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? A todo hay que sacarle la parte buena y, bueno, ha sido una Semana Santa distinta, pero ha sido una Semana Santa de muchísima unión entre, particularmente, por todos los cofrades de Mena, claro. Pero yo creo que por todos los cofrades de la ciudad, ¿no? Los hermanos mayores nos hemos llamado a diario pues con aquellos hermanos mayores que procesionaban en el día que correspondía de la Semana Santa, y bueno, pues nos ha unido aún más, y ha sido una Semana Santa vivida desde casa, vivida desde la liturgia que las imágenes de televisión pues nos acercaban a nuestros hogares, y su lado bueno, como no podía ser de otra manera. Esperemos que el año que viene pues volvamos a recobrar la naturalidad y lo que estamos acostumbrados los cofrades en Semana Santa. Pero bueno, ha pasado. Tenemos también pues que aprender de estas situaciones, ¿no? De lo bueno que nos ha aportado y de saber convivir, ¿no? En hermandad entre Antonio, todos los cofrades. Esa unión que me comenta después se ha visto refrendada con el acuerdo unánime de la devolución del importe de los abonos. Bueno, que recordarle a ustedes que está hasta el 31 de julio tienen tiempo. El otro día me comentaban que ya han pedido y han solicitado casi un 50% de los abonados. Han estado solicitados ya algunas de las cuatro opciones que se tiene planteada, pero una unanimidad, Antonio, que también perjudica a las cofradías económicamente. Bueno, pero las cofradías tenemos ese gen, ¿no? De colaborar con el prójimo, y no hay mejor situación que la que estamos viviendo actualmente pues para ayudar a ese cofrade, a ese abonado
que, bueno, pues que en el mes de diciembre o de octubre empezó a pagar su abono y que probablemente hoy le haga muchísima falta, ¿no? Porque claro, no tenga nada que llevarse a la boca o que no pueda pagar pues cualquier actividad que pudieran tener su hijo. Y hay cofradías que lo van a pasar o que de cierta forma hay cofradías que claro, no son cofradías que tienen 3.000 hermanos ni 2.000 y pico hermanos, son cofradías que tienen 1.000, 800, 700 y lo van a pasar regular. Sí, bueno, yo creo que independientemente del número de hermanos, al final a más hermanos también hay más gastos en muchas de las cofradías, pero bueno, las cofradías estamos para ayudar al prójimo, como te he dicho al principio de la conversación, y va en nuestro ADN, cofrades, y tenemos que dar ejemplo. En eso la Congregación de Mena en ayuda al prójimo también se ha distinguido en esta, digamos, pandemia y sobre todo en el resultado de esta pandemia, ¿no? De esa escasez y de todo, y pasarlo estrecho muchas personas, ¿no? Muchos de nuestros ciudadanos, muchos de nuestra gente de Málaga. Pues sí, la verdad es que desde inicio del confinamiento, digámoslo así, justo después de pasar Semana Santa, pues la verdad que la obra social se ha multiplicado exponencialmente, no sé el número por cuál multiplicarlo, pero exponencialmente sí lo puedo refrendar, ¿no? Hemos colaborado con muchísimas instituciones, hemos colaborado con 3 conventos, estamos fundamentalmente vinculados al convento de las Hermanas de la Cruz, que fueron madrinas de la Virgen en su coronación canónica, hemos colaborado con el convento de las Hermanas Filipenses, que también está radicado en el Llano de la Trinidad, en pleno Perchela, a la espalda de Santo Domingo. Igualmente hemos colaborado con la Hermana de los Pobres, pues que claro, a ella han ido muchas familias pidiendo auxilio y bueno, pues la cofradía también ha aportado su granito de arena en ese sentido. Hemos colaborado con centros hospitalarios como el Hospital Costa del Sol a través de María Domenech, nuestra cofrades modistas y túnicas como ha hecho, ¿no? Pues ahora estaba con los trajes EPI, con las mascarillas y bueno, pues también hemos colaborado en ese sentido. Con el centro de... Con Corinto, ahora mismo estamos con la campaña de apadrino una familia, exactamente, ¿no? Que es lo que te decía, porque al final el compromiso como cofradía de Mena, la Junta de Gobierno asumió un compromiso con los hermanos de la cofradía de devolver el importe de las cuotas para aquel congregante que lo solicitase, el mismo ejemplo, por ejemplo, como los abonados, ¿no? Afortunadamente han sido un tanto por ciento mínimo, y bueno, pues hemos podido disponer de todos esos ingresos de donativos de salida, tanto de nazarenos como de hombres de trono, pues para dedicarlo íntegramente a la obra social, ¿no? Y nos ha posibilitado pues atender a muchísimas instituciones, ¿no? Como te he comentado, los que te he dicho son un mínimo ejemplo. Hemos colaborado con el Ayuntamiento de la ciudad a través de los distritos de Cruz de Humilladero y de Málaga Este, pues que nos llamaron también por si podíamos colaborar, y ahí fueron pues también una serie de kilos de alimentos, no me gusta nunca cuantificarlo, pero que nos han trasladado, que ha servido para mucho, ¿no? En ambos distritos, y te podía seguir dando ejemplo, ¿no? Y ahora estamos con esa campaña, como tú bien has dicho, de apadrina una familia, donde, bueno, pues los carnets que la Congregación de Mena sufragaba por parte de su presupuesto ordinario y de los padrinos que colaboramos en ese sentido, pues se ha visto multiplicado también por bastante, ¿no? Y son muchas ya las familias que se benefician precisamente de esa labor asistencial a través del carnet de Corinto. Volvemos al centenario, el centenario que celebra la Legión, y además, bueno, recuerdos de la Legión en todos los aspectos, y aquí estamos viendo también en el año 2018 no hemos tenido que retomar las imágenes para, desde luego, porque el año 2019 estaba chispeando por la mañana, no sé, se hizo el traslado corto, y este, el año 2018, donde se ve en todo su esplendor el traslado que hacen los caballeros legionarios, sobre todo la unión que tiene la Legión con Málaga, que no es algo de venir un día a procesionar con su Cristo protector, que ya es bastante, sino que es una relación durante todo el año. Pues sí, no se concibe una institución sin la otra, ¿no? Sin la Legión, sin su Cristo, ¿no? Y Mena sin la Legión, ¿no? Yo creo que van de la mano desde, pues, casi también centenario, ¿no? La Legión, pues, como te he dicho al inicio, pues este año celebra su centenario, a caballo entre el 2020 y el 2021... pero la vinculación con la Congregación de Mena data de finales de los años 20, quiere decir que también será una unión, una vinculación, una devoción centenaria
de aquí a pocos años, ¿no? Y bueno, el Jueves Santo, pues en Málaga, entre otras muchas cosas, pues Mena y Legión, Legión y Mena, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos estado, hemos querido estar apoyando, vamos, apoyando, ¿no?, solicitando esta concesión de la medalla de la ciudad, pues porque creemos que es un cuerpo que no solamente por la vinculación que a través de la congregación de Mena ha arraigado en el pueblo de Málaga, sino también por lo que la Legión le ha dado a la, al pueblo de Málaga, ya no al malagueño de la capital, sino al de la provincia, al andaluz, como hablábamos España, antes, ¿no? Y a toda España. Y bueno, pues como, como he dicho en muchas circunstancias, cuando vienen mal dadas, ahí está la Legión. Ahí está, ¿no?, la Legión. Ahí está la Legión. Ahí está la Legión. Hay dos cosas. Una cosa es la celebración del centenario, que había un proyecto. Había un proyecto, si me equivoco tú me lo dices, porque además no lo hemos hablado ni nada. Había un proyecto de que la Legión viniera a celebrar el centenario en el mes de septiembre o en el mes de octubre, precisamente a Málaga, concretamente al Paseo del Parque. Y además con la presencia del Cristo de la Buena Muerte. Bueno, sí, la Legión inicialmente pues tenía unos planteamientos, tenía un programa con los actos del centenario, que bueno, como muchas factores hoy por hoy pues han visto frustrados por el tema de del COVID, ¿no? Y pero sí, lleva razón, la Legión no concibe su día a día en un cuartel sin la presencia de su Cristo, ¿no? Pues menos en su centenario, ¿no? En su efeméride, donde bueno, la Legión siempre que ha ido a una misión humanitaria ha venido a pedirle protección a su Cristo, a Santo Domingo. De hecho, la segunda quincena del mes de julio vendrán a entregar la capilla que siempre se llevan en misiones humanitarias, que la tuvimos nosotros como, como están ahora mismo allí en Líbano, hoy actualmente. Y bueno, pues el general y los mandos de la Legión vendrán a entregarla en la segunda quincena de julio, como te digo, ¿no? Y es verdad que ellos no conciben su día a día tampoco sin su sagrado protector, ¿no? Entonces, en una efeméride tan señalada como, como es el centenario de la Legión, pues sí, le hubiera gustado, le sigue gustando y le gustaría mantener un acto con su Cristo. Actualmente, hermano mayor, ¿cómo está la situación esa? Bueno, como todo, ahora mismo Coco está en stand-by, ¿vale? Ahora mismo la situación pues está todo, pues bueno, atendiendo a, una, a unos límites de distanciamiento entre unos y otros, que tampoco posibilita pues que las formaciones legionarias mantengan pues pues el día a día suyo, ¿no? Lo ordinario de la formación. En cualquier momento que salga la Legión a la calle en Málaga, pues la confluencia de personas sería grande. Entonces estamos hablando de que es una situación complicada, ¿no? Esperemos, Dios lo quiera, por eso rezamos todos, pues que la situación vaya mejor y que, bueno, a lo largo del centenario, que dura un año. Hasta junio del 21, pues se pudieran dar las circunstancias, ¿no? Porque una otra situación sería la entrega de la medalla de la ciudad. Si hay un expediente, que yo sé que ya se ha activado ese expediente, ya se ha pedido al ayuntamiento, se está haciendo un informe preceptivo para la concesión de la medalla de la ciudad, y que eso también está evolucionando, va andando, ¿no? Sí, bueno, eso. ¿Eso sería, se podría coincidir todo o sería una segunda cuestión o cómo? Bueno, podría pues, ser, Antonio. Eso ahora mismo no te podría decir si podría coincidir o no. Yo encantado de que coincidiera, ¿no? Es verdad que ahora mismo el expediente, como tú bien has dicho, pues ha echado a andar, ha arrancado, y bueno, Dios mediante, pues yo espero que más pronto que tarde pues sea concedida pues esa medalla de la ciudad a la unidad de la Legión, ¿no? Que no podemos olvidar que es la segunda unidad más condecorada del ejército español y sobre todo la vinculación que tiene con Málaga, ¿no? No te sé decir un número, pero de la plana de legionarios que pueden formar la brigada de la Legión, yo creo que hay un porcentaje bastante importante de malagueños en sus filas, ¿no? Porque, bueno, ¿qué malagueño no ha visto desfilar a la Legión con su Cristo el Jueves Santo por las calles de Málaga? Y eso ha sido como un banderín de enganche, ¿no?, para muchos malagueños, ¿no? Y bueno, pues esperamos celebrarlo dentro de las circunstancias que estamos viviendo actualmente, pues con todo el esplendor que se le pudiera dar, ¿no? Estuvimos presentes, tuvimos imágenes del aniversario de coronación de la Virgen de la Soledad, también con mucho, con una devoción y pues con sí, unas características siempre muy especiales que imponéis a todos los actos y sobre todo estos actos con la Virgen, con esa delicadeza que le ofrecéis. Pues sí, el sello de la cofradía, ese siempre está y siempre va a seguir estando.
y teníamos mucha ganas los congregantes pues de compartir altar y de compartir una Eucaristía pues delante de nuestros sagrados titulares, ¿no? Pues en este caso, como tú bien has dicho, pues celebrando el cuarto aniversario de la coronación canónica, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues muy bien, el poder compartir con los hermanos de la congregación de Mena en una misa de aniversario, pues momentos de intimidad entre todos, de guiños más que de roces, pero al final de unión, como decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Y de sobre todo de eso, ¿no? De querernos todos y de disfrutar el momento y de sacarle todo su jugo, ¿no? Te veo muy positivo, siempre sacando la positividad de todo lo que hemos pasado, de todo lo que se ha pasado y de todo lo que hemos vivido. Hemos tenido conversaciones, hemos tenido mensajes y siempre en ese tono positivo que yo creo que caracteriza también el ser hermano mayor de la congregación de Mena. Pues sí, bueno, hay que sacar lo positivo, ya no por ser, perdón, con hermano mayor de la congregación de Mena, sino en el día a día, ¿no? En la vida, ¿no? Al final hay que sacar lo positivo porque si no, mal nos iría, Coco. Eso es positivo. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos gracias a ver que ese acto del centenario, al igual que también la medalla de la ciudad, sea algo y dónde hay que firmar. Bueno, pues nosotros a día de hoy hemos pedido la adhesión pues para aquellas cofradías de la ciudad, incluso la agrupación de cofradías, ¿no? Como institución que nos recoja todas, pues esa adhesión para que la medalla sea concedida. Hay más colectivos de la ciudad que se están adhiriendo a la petición de la concesión de la medalla, y la verdad que nos sentimos bastante respaldados por instituciones y por colectivos de la ciudad que ven justo pues el que la Legión tenga esa distinción por parte de la ciudad. Yo se lo comentaré también a los rectores de Procono Televisión para si tienen a bien igualmente adherirnos a la entrega a la concesión de la medalla de la ciudad, que ya sabemos que la medalla de la ciudad no es de plata ni es de oro, no, es la medalla de la ciudad y la que se le ofrece a los caballeros legionarios, a la Legión como institución militar y de ayuda y de paz, que son lo que van proclamando por los cinco continentes y siempre muy cercano a donde se produce cualquier situación desesperada, allí están los caballeros legionarios, de luego, para ayudar. Pues así será también con Procono Televisión. Muy agradecido. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre. Hablaremos y a ver si es verdad y podemos hacer ese acto de centenario y de la entrega de la medalla de la ciudad. Y ahora vamos a irnos a ver imágenes y yo a despedirme de ustedes también, ya para estar aquí el martes que viene, porque se presentaba el sábado pasado el cartel del 50 aniversario de la bendición de las sagradas titulares de la cena. Era el pasado día 27 de junio en la parroquia de Santo Domingo, un cartel que realizado Juan Miguel Martín Mena y presentado por el cofrade Antonio Santiago. Ahí les dejo con las imágenes de la presentación del cartel. Nosotros volveremos, será el martes que viene, a partir de las 9 de la noche, si Dios quiere.